dentro de la mochila. Hola chicos, vamos a empezar el entrenamiento de hoy día. Estamos hoy día en la iglesia La Recoleta. A ver, les hacemos ver un poquito. Ahí está la iglesia La Recoleta. Yo me acuerdo de esta iglesia porque aquí fue donde se bautizaron todos mis primitos por parte de la familia de mi mamá. Entonces me acuerdo que jugábamos por aquí en todos esos bautizos. Ya, vamos a empezar con el entrenamiento. ¿Tu teléfono? ¿Tapicero tienes ahí? No. No. Ya. Listo, vamos calentando, chicos, vamos calentando. Ya saben, lo mismo de siempre, lo acostumbrado de siempre. ¿Sí? Dale, profe, por favor. Primer ejercicio, chicos, esto, trote lateral con sentadilla. Son ejercicios que ya manejamos, que de repente sí necesitan un poquito más de explicación. Ah, yo lo tengo atrás. De explicación. Toma. Listo, vamos, vamos. Hola, Felixito, ¿cómo estás? Hola. Trote lateral con sentadillas. Vamos a hacer un trote lateral. Listo. Luego vamos a hacer sentadilla con doble rebote más un salto. Listo, luego uno, vamos. 1, 2, 3, 4 y va subiendo. Luego va a ir creciendo de dos en dos el rebote, ¿ya? Formación de sentadilla plank. Luego hacemos cangrejos, los que ya conocemos, los cangrejitos. Luego hacemos plank, salto, sentadilla. Léelo completo, por favor. Plank, salto, sentadilla. Ah, entonces parece el de abajo. Sentadilla más elevación de cadera luego. Sentadilla más elevación de cadera. Luego desplante, cruce derecho. Solo mi pierna derecha, solo mi derecha. Me pongo en posición de desplante, pierna izquierda adelante. ¿Sí? Voy a cruzar solo la derecha. Cruz, 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 cruz. ¿Listo? Luego oso rotación. Me pongo en el osito y vamos a rotar. En el osito y rotamos. Luego desplante, cruce izquierdo. Solo la izquierda. Posiciona la derecha adelante y mi pierna izquierda toca atrás, toca atrás. Luego monta en velocidad y pausado. En el mountain vamos a hacer 4 rodillas rápidas, 4 pausadas. Rápidas, pausadas. Rápidas, pausadas. Listo, vamos. Primer ejercicio, trote lateral, sentadilla en 3, 2, 1, dale. Listo, vamos chicos, 30 segundos. Ya sabes, a medida que vamos estando más relacionados con el ejercicio, ¿qué vamos haciendo? Vamos ejecutando mejor. Vamos profundizando de repente en el movimiento de la sentadilla. Reglas generales, estómago adentro, espalda recta, mirada al frente. 5, 4, 3, 2, 1. Sentadilla con rebote doble más un salto. 20 segundos de descanso. El rebote va a ir subiendo de dos en dos. ¿Listo? Recuerda, por favor, siempre estómago adentro, estómago adentro. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Vamos. Y arriba. Y arriba. Eso, con calma, con calma. Siempre calma, chicos, siempre calma.
10 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. No te olvides amortiguar siempre, ¿sí? Formación de sentadilla plana. Siempre. La técnica de amortiguación, chicos, la que hemos hablado un montón de veces, por favor, no la subestimen. ¡Ay, ahí está mi manita! Cinco, ¡hola, manita! 4, 3, 2, 1. No. Cuando me pongo de pie, siempre. Postura. Saca pecho. Espalda recta, siempre, chicos, siempre. 3, 2, 1. Cangrejos. Los cangrejitos. Si quieres la liga, ya sabes, por encima de las rodillas, si deseas. La liga por aquí. Ajá. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a dar 3 pasos, Ida. Que no sé si me salgo o no. No, no sé. Sí te sales un poquito. Eso. Siempre con calma, por favor. Hay que buscar la contracción del glúteo. No te pares. No te pares. 5, 4, 3, 2, 1. Plank, sentadilla más rotación de tronco. Vamos a hacer el plank, la sentadilla, salto, plank y rotación. ¿Sí? En 5, si en 4, pero no necesita en 3, en 2, en 1. Y la rotación. Mira, ahí vale. Y la rotación. Eso, vamos, vamos, chicos. ¿Hasta han visto ese perrazo? Es un pastor alemán gigantesco, Dios mío. 10. Eso, 5, 4, 3, 2, 1. Sentadilla, elevación lateral de pierna. Mira ese perro, profe. Vamos, Félix. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Sentadilla y elevación lateral de pierna. Sentadilla y elevación lateral de pierna. Mi sentadilla es angosta, ¿sí? Me lo permite, mi estructura me lo permite. No hay necesidad de que la tuya también sea angosta, ¿sí? No hay necesidad. 5, 4, 3, 2, 1. Desplante, cruce derecho. Mi pierna izquierda adelante y la derecha es la que va a moverse atrás. Me voy a poner el costadito para que lo vea. Para que se entienda mejor. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, mira, cálmame. Eso. Este es parecido al que hacemos en el Super Chapa. ¿Se acuerdan? Solo que en el Super Chapa tenemos al step como elemento potenciador del ejercicio. Eso. Ay, qué miedo. Listo. Miren quién le está mirando. ¿Es la profe? Sí. Hola, bebé. Oso rotación. Yo le he hecho no puedo creer. Oso rotación. 10 segundos. Es muy bonito, ¿lo han? No sé si lo han podido ver. 5, 4, 3, 2, 1. El pastor alemán es un perrito que siempre me ha gustado mucho, pero mi preferido obviamente es el bulldog inglés. Y el perro peruanito que hemos encontrado en la calle con la profe,
que siempre se quedó con su mamá, siempre se quedó con su mamá. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Se llama Catalina. Siempre se quedó con su mami. Desplante, cruce izquierdo. Nos toca el pie derecho adelante. La izquierda es la que ejecuta. La que se mueve. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. El perrito que encontramos es un perrito cruce de perrito mestizo con peruanito y es chistoso ya porque por partes tiene pelo, por partes no tiene pelo. Es bien graciosa, Catalina. Chicos, observen aquí. La pierna que está 5, atrás no flexiona. 4, no flexiona. 3, 2, 1. ¿Ya? La pierna que va atrás no flexiona. Acuérdense eso. Montan. Estamos en el 10. Montan. 4 en velocidad y 4 lentos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 4 en velocidad. 4 lentos. 4 en velocidad, 4 lentos. 4 en velocidad, 4 lentos. 4 en velocidad, 4 lentos. 5, 4, 3, 2, 1. Últimos 20 segundos de descanso. Y arrancamos con trote lateral sentadilla. Recupérate bien, ya tienes la serie. Ya tienes la serie, solamente le vamos a aumentar el tiempo de ejecución. 40 y 15 de descanso. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Ahora sí, 30, me 40. Siento más segura y voy a descender mucho más. Porque el cuerpo también está ya caliente ya. Eso, calma, 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 calma. Qué bonito perrito, qué bonito perrito. 5, 4, 3, 2, 1. 15 segundos de descanso, chicos, para la sentadilla con rebote doble y un salto. Y el rebote va a ser ascendente. No se olviden, por favor, rebote ascendente. 3. 2, 1, dale. 10, 20, 30, 40. Vamos. Eso, con calma. Chicos, de repente va a haber algunos días. El día... Nosotros queremos que el entrenamiento del vivo del día jueves, que corresponde al entrenamiento que tienes que hacer el día viernes, lo queremos hacer en diferentes lugares, pero de repente no se va a poder por la lluvia, ¿eh? Entonces de repente vas a tener que entrenar viendo a Genoveva, Josefina ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Cangrejos. No, no, formación sentadilla plan, perdón. 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Formación, derechitos. Diez segundos. Cinco. 4, 3, 2, 1. Ahora sí, cangrejitos. Ahora sí, cangrejitos. Recuerda, 3 pasos grandes. Mantente abajo. 3, 2, 1. Dale.
tres pasos grandes a los lados, mantente abajo, espalda recta, barriga adentro, miradita al frente, chicos. Eso es algo que a veces también está menospreciado, la miradita en la ejecución. La carita siempre tiene que estar al frente, chicos, ¿ya? Siempre, siempre. 10 segundazos. 5, 4, 3, 2, 1. Plank, salto, sentadilla más rotación de tronco. Plank, salto, sentadilla más rotación de tronco. No hay que apurarnos. En 3, en 2, en 1. Eso. Con calma. Acá sí es explosivo. Pero dentro de lo que es explosivo, hay una calma relativa. Hay una calma relativa, ¿ya? Eso. Vamos, vamos. No se detengan, no se paren, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Sentadilla más elevación de cadera. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Ay, qué miedo. Pero es un tranquilo, ¿no? Levanta tu cadera de tal manera que puedas presionar el glúteo. No solo levantes por levantar la pierna, sino parte de la propiocepción es encontrar el punto exacto en el que vas a poder mantener la contracción del glúteo. 3, 2, 1. Cruce derecha. Pierna izquierda adelante. La derecha se moviliza. 5, 4, 3, 2, 1. Mira qué tanto lo que hace. 10, 20, 30, 30. Eso. Es parecido al de Super Chapa, pero tiene la profundidad. Si nosotros podríamos mantener esta profundidad durante la ejecución del Super Chapa, sería genial. 5, 4, 3, 2, 1. Oso rotación. Oso rotación. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1, vamos. Eso. Hay una calma relativa, ¿eh? Siempre, por favor, no se olviden ajustar el abdomen, estómago adentro, estómago adentro. No se paren, no se paren. Y se fue el superpastor alemán, grandazo el perro. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Desplante a la izquierda. 10 segundos. Y allá viene otro. 5, 4, 3. 2, 1. Eso, vamos. Si podríamos mantener. Si podríamos mantener esta profundidad cuando ejecutamos el track super chapa, sería genial, chicos. ¿Ya? Ahí está otro perrazo también está. Ahí lo ven. ¿Se ve? Sí se ve, pero no creo que lo noten porque es tan minúsculo.
Sigue, sigue. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mountain en velocidad. Mountain en velocidad. En cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno. Cuatro. Eso. Explosivo. Lento. Eso, vamos, explosivo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Últimos 15 de descanso. Y vamos a la serie de 50 con 10. Vamos a hacer trote sentadilla en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Dale. Eso, ya. Como el cuerpo también ya está más caliente, ya no necesitas esto. Más. Sigue, sigue, sigue. Ya casi, ya casi, ya casi terminamos, ya casi. Chicos, esta es la última serie. 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos y arrancamos con la sentadilla con rebote doble. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Recuerda, el rebote es ascendente. El rebote va a ser ascendente siempre. El impulso y aplicamos la técnica de amortiguación. Aplicamos la técnica de amortiguación, que es muy, pero muy importante para quitarle el impacto a las rodillas, por favor. Ya lo he dicho, a veces solemos menospreciar ese ejercicio, pero es un ejercicio muy, muy, muy importante, que tiene una importancia muy grande. Lo hacemos en el full body, lo estamos haciendo en el funcional. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Formación de sentadilla plank. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Vamos. Eso, dale. No te pares, no te pares. Siempre cuando vas arriba, siempre saca pecho, ajusta todo tu cuerpo, ajusta todo. Ponte duro, ponte duro, ponte dura. Vamos. No te detengas. Sigue, sigue, sigue. Ya casi lo terminamos. 10 segundos. Recuerda siempre, por favor, comprime el abdomen. Sé que te lo digo muchas veces. 3, 2, 1. Sé que te lo digo muchas veces, cangrejitos. Pero nunca va a ser suficiente, chicos. Hay que recordarlo siempre. 3, 2, 1. Es más, a veces a nosotros, a los profes, se nos va. A veces se nos va. Entonces, es algo en lo cual tenemos que hacer mucho, mucho hincapié. No solo en nuestros alumnos, sino nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que hacer hincapié en esa ejecución con el estómago totalmente comprimido. No te detengas, no te detengas, vamos. Tres pasos, ya sabes, tres pasos. Tres pasitos grandes. Estamos entrando a los 10 segundos finales. Y está haciendo un frío importante. 5, 4, 3, 2, 1.
Plank, salto sentadilla más rotación de tronco. 5, 4, 2, 1, vamos. Y la rotación. Eso. Vamos chicos, no se paren, no se paren. Es el último esfuerzo. Ya es el último esfuerzo. Y ya nos van a quedar solamente 10 segundos más de ejecución. Voy a contar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentadilla con elevación de lateral de piernita. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1, vamos. Sentadilla y elevación lateral de piernita. Eso, sentadilla y elevación lateral de piernita. Recuerda, por favor, es parte de la propiocepción de tu cuerpo que puedas, no levantes por levantar, sino levanta para contraer el glúteo. Siente cómo la cadera se ajusta a los costados. Mete tu estómago, espalda recta, barriguita al frente. La sentadilla, como bien te ha dicho la profe la hace en una apertura muy estrecha porque se lo permite su estructura, su elasticidad. Si tú no puedes manejar esa apertura, hazlo más grande, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tiene que ser una apertura que te acomode. 5, 4, 3, 2, 1. Desplante cruce derecho. El ladito derecho, chicos. Ahí. En 3, 2, 1. Pierna izquierda adelante, chicos. Pierna izquierda adelante y la pierna derecha va de lado a lado, mira, de lado a lado, de lado a lado. Eso, calma. Siempre mira, la profe, su espaldita está recta, su estómago está adentro. La rodilla del pie que está flexionado en 90 grados, su rodilla no pasa la punta del pie, no pasa la punta del pie. Entonces, aplicamos a un ejercicio distinto, aplicamos las mismas reglas de toda la vida. No cambiamos las reglas, ¿ya? Vamos, chicos, vamos, vamos. 10 finales. 5, 4, 3, 2, 1. Oso rotación. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Osito rotación. Posición de osito. Y ponemos la rotación de la pierna sobre un costado. Otra vez. Eso. Este ejercicio tiene que ser con mucha calma. Con mucha calma. Y en cada rotación de cuerpo tienes que sentir cómo ajustas los oblicuos, por favor. Los oblicuos son los que te sostienen, los oblicuos son los que te hacen que puedas mantenerte estable a la rotación del cuerpo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desplante, cruce izquierdo. O sea, la derecha adelante y la izquierda atrás. En 3, en 2, en 1. Derecha adelante, izquierda. Ajá. Penúltimo ejercicio, chicos. Penúltimo ejercicio de la noche. Penúltimo ejercicio de la mañana. Depende en cuándo lo entrenes, ¿no? Depende cuándo lo entrenes. Si tienes que dejar el ejercicio para recuperar y volver, no hay problema, ¿ya? Voy a empezar a hacer la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Último ejercicio de la noche, chicos.
Mountain, 4 en velocidad y 4 lentos. Arrancamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Vamos. Eso. Y siempre también las reglas generales del mountain, ¿no? De que diga, de los orígenes en plan. Espalda lo más recto que puedas. Los glúteos no tienen que quedar por encima de la línea de la cabeza. Estómago totalmente adentro, ¿ya? Son reglas básicas, reglas generales de aplicación en todos los ejercicios. Vamos, 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 sí se puede, sí se puede. Últimos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo, chicos, terminamos, 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 terminamos. Vamos a estirar rápidamente con la profe porque está haciendo un frío importante y se puede resfriar, ¿ya? Vamos a grano. Inhalamos, exhalamos, liberamos el aire. Muy bien, otra vez. Inhalamos, exhalamos, libero. Muy bien, muy bien. Voy a poner de costadito, piernas separadas. Desciendo, las manitos atrás. Asciende. Epa. Regreso. Tranquilidad. Inhalo, exhalo. Levanto la pierna derecha. Epa. Muy bien, aprecio. Cambiamos de pierna, ya sabes, siempre en tranquilidad, no deformo la espalda para nada. Inhala y exhala. Vámonos al piso. Sobre tu pierna izquierda, siéntate sobre la izquierda. Eso quiere decir que la derecha va a ir desplazando. Sí, libera la rodilla, libera el talón. Eso, ya está. Profundidad. Hacemos el cambio. Ceci, ¿cómo está Ceci? Regresas. Y eso. Inhala y exhala. Epa. Una vez más, inhala y exhala. Eso es. Rotación. Adelante. Su derechita atrás. Al medio. Hacer cambio. Retorna. Respira. Suelta. Y listo, chicos. ¡Bravo! Nos vemos en la siguiente clase, chicos. A seguir entrenando duro. A seguir motivándose a diario. ¿Sí? Nos vemos. Que tengan un grandioso día. Mañana otra vez a full body. ¡Chao, chicos!